me gusta el lugar. Me gusta, aunque sean casitas sencillas, humildes, ¿va? Pero me gusta para vivir. Es un lugar sano, por lo menos no hay delincuencia como hay en otros lugares. Palos de café, palos de diferentes clases de palos, palos de aguacate, palos de zapote, palos de limón, sin contaminación, ¿va? Y se sentía más tranquilidad. Escuchaban los ruidos, cantos de pájaros de diferentes clases. El aire era más puro. Todo era diferente a como ahora es. Nosotros no nos enteramos sino hasta que vimos que ya estaba en camino ya a la carretera, ¿va? Porque solo miraban que tomaban medidas por un lado, tomaban medidas por otro, ¿va? Se les preguntaba a los señores, ¿va? Pues nadie daba información hasta la fecha que vimos que ya empezaron rompiendo un cerrito ahí atrás y ahí venían ya los caminos trabajando. Hasta ahí nos enteramos que era lo que iba a pasar aquí, que era una carretera, ¿va? Teníamos esa ventana porque como por ahí entraba aire de los árboles, ¿va? Entonces el aire que entraba era, se puede decir, puro, ¿va? Porque no había contaminación de nada, ¿va? Ahora por la ventana nada más lo que me entra son pocos de tierra y nubes de tierra que vienen para adentro. Ahora por donde quiera oímos ruidos, máquinas, temprano a las 5:30, ya vienen los camiones y se aquella tembladera que alguien está acostado en la cama y ya no puede dormir, ¿va? Porque tiembla, hasta la cama se siente que tiembla, ¿va? Aparte de eso, las tierras se están aflojando por las máquinas que están trabajando, ¿va? Los aparatos se han arruinado. Los toneles se llenan demasiado de polvo, los asientos, y cuando uno los toca es un polvillo fino. Los pabellones, cuando nosotros sacudimos, que hay aquella gran polvazón. Y en muchos sentidos, va, porque nos ha venido a afectar con enfermedades diferentes. Pues aquí no tenemos drenajes, aquí luego que recibimos el agua en botes, la misma agua que utilizamos para lavar trastos, la utilizamos para echar a los baños, ¿va? Tenemos pozos ciegos, aquí no hay drenajes porque dice que el alcalde no puede hacer nada, que estos terrenos no están legalizados y que sería como una inversión en vano. Por el momento se había hablado de 15 familias. De 15 familias, y en eso estamos esperando a ver cuántas, si se van a mover las 15 o se van a mover menos. Que a pesar de que saben de que el puente pasa encima de ellos, ellos se niegan a salir.
porque saben de que si salen, posiblemente no regresen. Entonces la gente sabe de que el dinerito que tienen ellos lo consiguen para la comida, pero ya para un alquiler no tienen. Pues hay niños estudiando aquí que dicen que tendrían que sacarlos de estudiar para poder pagar el alquiler. El río está retirado de aquí, pónganse como a 60 metros. Entonces nosotros hasta aquí donde estamos ubicados no corremos ningún peligro. Y a donde nos quiere trasladar el señor este está a 15 metros. Y es una parte rellena, que no es tierra sólida, ¿va? Que diga uno, son tierras sólidas que han existido, ¿va? Sino él le hizo una parte relleno. Y ese relleno no tiene ninguna base que proteja el relleno de que no se pueda lavar. Pues pedimos que sea un lugar correcto donde el Señor tenga que trasladar a estas personas con todos sus usos que tenemos sencillos, pero los tenemos en nuestras viviendas, ¿va? Tomarle una foto antes como era y después como es ahora, ¿va? Pero muchas veces uno no lo hace, ¿va? Porque lo tiene uno a la mano y uno dice esto no va a desaparecer nunca, ¿va? Pero uno mira que todo se va destruyendo, todo lo destruimos los humanos, ¿va? Nosotros sabemos, ¿va?, de que este es progreso para Guatemala, pero no solo progreso para Guatemala. Están pasando y están dañando a las personas de más escasos recursos, ¿va?